Debe tener a las matas en la cisterna. Bueno, las manos, ¿viste? Tiene el par de pastores que están llamando y 500 piedras. ¿Y eso? Eso, nada. Al negocio ese que tengo mañana. Dale, dale, quiero ver cómo yo le caigo más el caso a la chama. Oye, ¿qué no le pasa a la niña, coño? Oye, no grites más, que tú eres guapo, guapo que soy yo. Eso sí, con la paga en fula como cortar. Pero después que se pare me parte, porque yo no voy a pagar por lo mismo. Búscame un cara. ¡Oye, coño! ¿Usted cree que usted puede hacerme un retrato hablado de ese sujeto? Que lo oigo, esa voz. Donde quiera que esté, una guagua en la calle, enseguida lo recuerdo. ¿Cuánto saca tú quieres? ¿Qué renta? Nuevo. Lo que pasa es que no tiene cargador. Por eso está cargado. Pero eso sí lo está tirando baratito. ¿Cuánto? 40 cargos. Guau. A ver, una de las víctimas dice que encima de la cama debe haber un mazo que fue manipulado por un delincuente y que ellos no lo tocaron. ¿Ahí? Escuchando. Se cuenta. Acera, pídeselo a tu santo, si es que tú tienes santo. Hola, A mí el yahuche no me cuadra nada. No lo muerto. Una red de algunos o algunos que se cansaron de un negocio a cuenta de otros. Pero parece que el negocio se le fue de las manos. La suegra me llamó que la esposa está preguntando por él constantemente y ella y yo nos pusimos de acuerdo para meterle un cuento. Pero todo eso podría estar preparado. Pero el problema es que Fabián me había pedido vacaciones y yo se la tuve que posponer por el viaje. Óigame, se puso bravísimo, empezó a discutir, por poquitico nos vamos a las manos y todo. Se fue bajo protesta, ¿sabes? Eso podría ser un motivo más para el robo del café. Vengarse de usted. Mire, coronel, yo llevo más de la mitad de mi vida trabajando con hombres, dirigiéndolo. Y algo he aprendido. Fabián es capaz de fajarse a los piñazos conmigo, pero cometer una tontería como esta. Rivero, confiemos en que usted tenga razón. Y yo daría un brazo por no tenerla. ¿Qué quiere decir? Que si tengo razón, a Fabián le ha pasado algo. Y ese algo no es nada bueno. Y yo lo mandé al viaje. Ayúdeme para esclarecer esto lo antes posible. ¿Qué necesita? En principio, el expediente de Fabián. Creo que tenemos móvil. No, no, sí, está en la zona. Pero se está moviendo. No, 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 se mueve rápido. Ana González Reynoso vive con su abuela. Tiene antecedentes por actividad económica ilícita, es residente. Su novio le iba a llevar un celular similar al robado que detectó el agente. En estos momentos debe estar en su poder. No podemos dejar que lo venda. Contacta con el jefe de sector para que empiece un registro. Dile que yo voy en camino y que si se encuentra el celular, como no, que la detengan. Y que busquen al médico de la familia. Hola,
Permiso, mayor. Coincido con la descripción. Perfecto. Mira, detengan a la ciudadana y que busquen un médico, que la señora no se siente bien. Correcto. Por favor, ciudadana, venga con nosotros. Pero, ¿qué caballero? ¿Qué se me acusa sin querer hecho nada? Ya, bueno, tranquila, no va a pasar nada. Yo voy a estar aquí enseguida, usted verá. Tranquila, abuela. Pero relájate, todo va a estar aquí, por favor. A ver, buenas. A ver, Susel, necesito que me ubiques todos los datos que tengas de Joan Marichal Arango. En cuanto lo tenga, te aviso. Mira, necesito el número de serie de ese teléfono, de ese móvil, pero es que no tengo el cargador. No tiene ningún problema. Cuando lo tengas, me avisa, a ver si coincide con el otro que se robó. Está bien. Bueno. Buena. Bueno. ¿Sabe dónde estaba el camión? Ahí, ahí mismo, ahí. Gracias. ¡Adelante! ¿Permiso? Sí, dígame. Aquí le manda el mayor Ramiro. Ah, sí. Él le envía también este sobre con un inventario de lo que hay adentro. Sí, ya. ¿Algo más? Nada, disculpe. Permiso. A veces, bueno, solo a veces, él me lleva cosas para vender. Es que, usted sabe, la vida está difícil y una tiene que luchar. No, pero son solo cositas. Ah, lo que ustedes vieron, champucito, tintecito. Pero una cosa sí le voy a decir. Yo no sé dónde él las consigue. Como por ejemplo, el celular. La ciudadana Ana González reconoció que el celular se lo entregó su novio, Joan Marichal Arano, para que se lo vendiera. Y dice no conocer nada de su procedencia. Es el que buscamos. Las series coinciden. Muy bien. ¿Qué tenemos de Joan? Bueno, Joan tiene antecedentes por violación. Se reúne con elementos antisociales delictivos, no tiene vínculo laboral, pero se viste muy a la moda. Aunque hace 6 meses de blanco porque anda de Illabú. Se hizo santo. Santo. Yo conozco muchos santeros y son gente muy decente. Pero este hombre tú lo puedes vestir de color que tú quieras, que es un delincuente. No se hizo. No le hicieron santo. Ah. Bien. Ya tenemos suficiente para citar al tal John. Mónica, procede con él. Permiso. Bueno. Silvia. ¿Qué tenemos del otro caso? Me preocupa porque evidentemente hubo un asesinato y no tenemos el cadáver. Bueno, de los dos sospechosos que teníamos, hay uno que estaba pintando la fachada de su casa y se cayó de un andamio. Hace una semana de esto y anda en silla de ruedas. ¿Y el otro? Bueno, el otro, en el momento que estaban asaltando el camión, estaba ocupado con una vecinita. ¿Y no podía estar en dos lugares a la vez? No. Aquí que parece que va a tener que estar en dos lugares a la vez, soy yo. Seguimos buscando. Thank you.
Joan. ¿Joan? Marichal Arano. Marichal Arano, preciosura. Estás detenido. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que dice? Oiga, yo no puedo coger sol. No se preocupe, que nosotros nos vamos a encargar de que usted esté a la sombra. ¿Sucede algo? No. Seguramente ese es el problema. Es que ya tenemos encaminado el caso de Arnaldo. Ahora que está un poquito cargado de trabajo a Silvio. Yo no creo que Silvio se moleste porque tú le echarás una mano con la investigación. Bueno, de eso mismo quería hablarle. Nosotros somos amigos y, bueno, en lo particular no creo que él se moleste porque yo me entrometo en su trabajo. Entonces, coméntaselo. Lo llamas y se lo comenta. Y luego te llegas a casa de este ciudadano, Fabián Aparicio García. Es el chofer del camión. Yo me haré cargo de John. Ahí tienes bastante trabajo. ¿Conoce ese celular? Eso. ¿Qué creía? Nada. Yo no sé por qué me trajeron para aquí. Ese celular se lo di a mi jevita para que me lo vendiera. Porque me hacía falta el dinero. ¿Y usted de dónde lo sacó? Se lo compró un socio. ¿Sería tan amable de decirme quién es ese socio? Mire, teniente coronel. Bueno, si ese aparato está complicado y él me embarcó, yo no tengo por qué taparlo. Se llama René Deprez. ¿Y ese amigo suyo, René? Deprez. Deprez. ¿Le dijo de dónde lo sacó? Él me dijo que era un socito de él, que lo estaba tirando. Pero no me dijo el nombre ni yo le pregunté. Total, ¿para qué? La mano abajo. Para no verse complicado en un robo con violencia, donde hirieron a un hombre, amenazaron a una niña, robaron joyas, dinero y este celular. ¿Dónde estaba usted y qué hizo la madrugada antes pasada? Ah, no. Yo estuve toda la noche jugando dominó con unas amistades hasta las 5 de la mañana. Pregúntele. Oiga, si quiere yo mismo le puedo dar la dirección y los nombres de todos los que estaban ahí. Lo escucho. Buenas. Buenas. ¿Aquí vive Fabián Aparicio García? Sí, él vive aquí. ¿Sucede algo? Bueno, ¿usted cree que podamos hablar adentro? Es que si sucede algo con Fabián, yo preferiría que usted... ¿Qué pregunta con Fabián, mami? Es una verificación del trabajo, Mimi. Dile que entre. Sí. ¿Hay algún problema? Es que mi niña está recién parida. ¡Mami! Es lo que... Ay, pase, compañera. Permiso. Adelante. Gracias. Bueno. Por cierto, sus características físicas coinciden con las de uno de los autores. Puede que... Silvio, cítame Caridad para mañana a primera hora. Una mayor del Minin haciendo una investigación del centro de trabajo. ¿Ustedes se piensan que yo soy boba? ¿Qué fue lo que le pasó a Fabián? No lo sabemos, Rosana. Así que, por favor, trate de calmarse. Dígame la verdad, por favor. Yo sabía que me estaban engañando. Yo prefiero saber la verdad. ¿Me estoy diciendo la verdad? O sea, justamente por eso es que estamos investigando. Nosotros encontramos su camión, pero no sabemos su paradero. En cuanto usted sepa algo, usted misma me lo va a venir a decir. Se lo prometo. Pero prométame que usted se va a calmar porque su prioridad es alimentar a ese niño. Está bien. Tengo su palabra. Tiene mi palabra. Carlos. ¿Cordero? Cítame para mañana a esos tres testigos. A sus órdenes, teniente coronel. Correcto. Susel, sí, escucha, para mañana quiero que me entregues todo lo que tengas sobre René Deprez, que es vínculo de Joan y vive cerca de él.
Sí, René Deprez. Correcto. Gracias. Y tengo varias informaciones recientes. La primera tiene que ver con los agentes que tenemos en la zona de Nueva Paz y Trinidad, que fue donde aparecieron los primeros puntos de venta del café en cuestión. ¿Cómo sabes que se trata del café que estamos buscando? Bueno, porque es un café importado de alta calidad y los sacos están rotulados. Según los informes, ¿cuántas personas involucradas hay? Hasta ahora 12. Además, tenemos cubiertos los lugares donde se vendió a los principales receptadores. Tengo una gráfica para que tengan una idea de lo que hablo. ¿No vendieron nada de Matanza? No, que sepamos hasta ahora no. ¿Qué raro está eso? Sí, bueno, yo supongo que en su momento sabremos el motivo. Silvio, pásale esa información a Mónica, la lista. Y vamos a proceder de inmediato. Hay que evitar que esa distribución continúe. ¿Qué más? Bueno, hay un lugareño que estaba cortando hierba para los conejos y encontró una mochila que tenía dentro ropas y artículos manchados de sangre. Pero bueno, esa información que se las dé Mabel. Hasta ahora lo más importante es un carnet que apareció dentro de la mochila, que después se los explico. En el carnet había una huella que ya su cerco dejó. ¿Cuál es el resultado? Esta huella tenía sangre y no pertenece a Fabián, sino a un delincuente llamado Alberto Rebull Montesinos. Este hombre está sancionado a 1 año de privación de libertad por lesiones y a 5 por hurto, sacrificio y venta de ganado mayor. Al parecer es un hombre bastante violento. Mónica, gestiona una orden de arresto. Vamos a proceder contra este ciudadano. Y luego nos ocupamos de los receptadores. Esto es más importante. Hay un pullover que presuntamente usó la víctima, que presenta 3 cortes que fueron hechas con un arma blanca muy afilada y no presenta rasgaduras en la ropa. Permiso, teniente coronel. Sí, puede. El primero de estos cortes fue realizado a la altura del estómago y los otros 2 entre los intercostales derechos. Todo indica de que le dieron para matar. ¿Algo más de interés? Bueno, la sangre que se encontró en la cabina y en la mochila son de la misma persona. ¿Y ambas corresponden con el grupo sanguíneo de Fabián Aparicio García? Así es. Y hay otra cosa. En la mochila se encontró un carnet que pertenece a Cecilia de la Cruz, que al parecer trabaja o trabajó en las oficinas del historiador de la ciudad. Esta es una buena pista. ¿Por qué ese carnet no está ahí por casualidad? Silvio, encárgate de eso. De momento, todo parece indicar que Fabián no está implicado en este asunto. Si Fabián no tuvo que ver con el robo y su grupo sanguíneo coincide con el de la cabina del camión, evidentemente fue asaltado y brutalmente asesinado. Es probable. Por el espacio de tiempo en que sucedieron las cosas, en ese mismo momento debe haber estado dando a luz su esposa, a su primer hijo. Hay días en que no quisiera ser policía. Disculpe, no quise decir eso. Descuida, que te entendemos. Quiero utilizar todas las fuerzas de las provincias implicadas para encontrar el cadáver de Fabián. Por favor, les pido la cooperación y el máximo esfuerzo de todos ustedes. Cotorro, toma nota para otro. Se activa todo el sistema nacional para la búsqueda de cualquier información sobre el cadáver. HX05, HX14. Bien. 423. ¿No está? Busque en otro lugar. ¿Dónde trabaja? No está, pero yo sé dónde trabaja. Yo lo mantengo informado. Correcto. Buenos días. Buenos días. ¿Qué dirá? ¿Aquí vive la ciudadana Cecilia de la Cruz Mojena? Sí, cómo no, mi mamá. ¿Por qué? ¿Pasó algo? No, no, que yo sepa no, pero necesito hacerle un par de preguntas. ¿Ella se encuentra? Sí, 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 pase. Siéntese. Yo se la llamo ahora. ¡Vieja! Alberto, usted está detenido por el robo de 105 sacos de café y el asesinato de Fabián Aparicio. Condújalo. ¿A mí? Sí,
tú estás metida en algún lío, vieja, dime la verdad. ¿Yo? Bueno, yo no sé, él quiere hablar contigo. Voy a tomar un poco de café y voy para allá. Quiero ver cómo son los interrogatorios policiales, eso que nunca he visto uno. Buenas. ¿Qué dirá? Bueno, mire, nosotros encontramos este carnet suyo dentro de una mochila. Estaba tirado a la orilla de un río que está cercano a la carretera de Cienfuegos. ¿Esta es la mochila? Sí, esa misma es. Mira eso, ellos encontraron mi mochila tirada en un campo. ¿Ves? Y tanto que me peleaste a mí, al final y al cabo. Recuperaste tu mochila. Oye, me cogí una lucha con la mochila esa. discúlpeme, oficial, pero me imagino que si usted está aquí es porque pasó algo grave que esté vinculado con la mochila esa, ¿no? Y eso que tiene mi carnet es sangre, ¿no? ¿Cómo sangre? Pasó algo, mataron a alguien. ¿Por qué no me cuenta la historia de esta mochila? No, claro, cómo no. Yo le pedí la mochila a mi mamá porque tenía que ir en un viaje de ida y vuelta, eso en el día, a Cumanayagua. A recoger a mi mujer que se estaba pasando unos días por ahí. ¿Y qué más? Bueno, el problema es que la mochila se me quedó en el bote. Cuando regresé a la terminal ya el hombre se había ido. Incluso se lo dije a mi mamá que tenía que ir a la terminal de aquí a ver si la encontraba y la recuperaba. ¿Y usted recuerda qué marca era el botero, las características? Oiga, imagínese usted. Yo para eso soy... Yo sé que es un carro viejo eso, de la década de 50. Lo que le puedo... El carro era grande, de los grandes eso. Y el color era como un verde botella. O fue un verde botella, porque ya estaba como opaco, así. ¿Y a qué hora llegó usted a Cumanayagua? A las 11 de la noche, oficial. Discúlpeme, mire, ella es mi esposa, Yamila. Escúcheme bien. Usted será conducido a una celda. Le aconsejo que aproveche ese tiempo para responder mis preguntas y no se ponga a tejer historias. Concéntrese en buscar respuestas para estas preguntas. ¿Quiénes iban con usted? ¿Cuántas puñaladas le dieron a Fabián y dónde está el cadáver? Mire, mayor, yo le juro que yo... No me tiene que jurar nada. Los únicos juramentos en los que creo son en los de amor, en las telenovelas. Y gracias a ciudadanos como usted casi nunca puedo verlas. Llévenselo. Me dio la impresión de que fuiste un poco agresiva con él. Bueno, digamos que puse el parche antes de que salga el grano. Con su permiso, voy a preparar las órdenes de arresto contra los receptadores. Puede. Él y yo jugamos de pareja y pasaron tremendo trabajo para levantarnos. Así que le puedo garantizar de que él estuvo por ahí en toda la noche. ¿Y cuando por fin perdieron, qué hicieron? Bueno, yo seguí jugando con mi novia. Y él se levantó a estirar las piernas. Pero él siempre estuvo por ahí. Cuando yo me senté a jugar con mi novio, él salió. Pero no sabría decirle exactamente si fue al portal o a otro lado. ¿A qué hora fue eso? De madrugada. A las 2, por ahí. ¿Qué tiempo estuvo fuera? Media hora, una hora, no sé yo. A las 3 en punto. ¿Y por qué estás tan seguro de que esa fue la hora en la que se ausentó? Ah, bueno, porque estábamos jugando dominó. Y recuerdo que yo le pedí a mi mujer algo de picar. Cuando ella me lo trajo, me dio la pastilla que me toca a las 3. Y es así que no se equivoca. En ese momento salió John. ¿Qué tiempo estuvo Joan fuera de su vida? Una hora, hora y media más o menos. ¿Usted recuerda cómo iba vestido? Claro que sí, de ella vos. Yo no sé por qué me trajeron para aquí. Ese celular se lo di a mi jevita para que me lo vendiera. Porque me hacía falta el dinero. No sé. Es que el otro habló tan poquito que... Ay, no sé, la verdad es que no estoy segura.
Dos testigos se contradicen. El tal Gerson es el que parece más confiable porque dio una hora exacta. Asegura que Joan salió a las 3:00 a.m. y que estuvo fuera hora y media. Este intervalo de tiempo sí se corresponde con el del asalto. ¿Y el cuarto testigo, Jaime? No está en La Habana. Según dicen, salió de viaje al interior ayer por la mañana. ¿Y no dicen cómo iba vestido Joan? En eso sí coinciden todos. Aseguran que iba vestido de blanco completo. Sin embargo, las víctimas dicen que iba con ropa oscura. Por la gestualidad de Joan, percibí que él desconocía la procedencia del celular. Tal vez el otro se lo robó y no le dijo nada. Puede que sea eso. Pero si Joan le compró el celular a René, René es el tipo. Y se lo vendió al socio sin decirle nada. De esta gente se puede esperar cualquier cosa. De todas maneras, quiero hacer una prueba. Otra. Buenas. ¿Ellos me ven a mí? No, solo usted a ellos. Que se pongan los pañuelos. Es el número 3. ¿Estás segura? Estoy segura. Jamás se me va a olvidar esa cara. Muchas gracias, querida. Por favor. Llévense a los detenidos. Permiso. Bueno. Yo tengo el nombre completo. René de Prez Chávez. Multiresidente, robo con fuerza, sin vínculo laboral y una pésima conducta social. Suficiente. Mónica, gestiona una orden de arresto y mañana haz un registro en casa de Joan. Permiso. Puede. ¿Y tú? Vete a descansar. Lo siento, pero creo que no podría estar tranquila. Yo quiero que usted me autorice a empezar los interrogatorios ya. De Alberto Raúl y el resto de los receptadores. ¿Ahora? Sí, ahora. Tengo las pilas cargadas y quiero salir de eso lo antes posible. No sé por qué presiento que tienes un interés especial en este caso. Di mi palabra. Y lo quiero resolver ya. Permiso. Puede. Jesús, a usted se le ocuparon 25 sacos de café. Y en las investigaciones sabemos que ya había vendido una buena cantidad. ¿A quién le compró ese café y cuántos sacos eran? Eran 30 sacos en total. De todas maneras, un saco más o menos no va a hacer ninguna diferencia. Ustedes me van a echar lo mismo. Nosotros no. Los tribunales. Para mí es igual. ¿A quién le compró el café? Con todo el respeto. Usted puede hacer lo que entienda conmigo. Pero yo soy un hombre. Yo no tengo ninguna intención de quebrantar su integridad moral ni su machismo. Yo le voy a dar una información. Luego usted la procesa y verá si su silencio vale la pena. El chofer del camión al que ustedes le compraron el café fue asesinado a puñaladas. Eso no es cierto. Si lo asesinaron fue después que estuvo en mi casa. Dígame si ese es el chofer del camión. No era ese, ¿no? Yo no conozco a ese hombre. Oiga, yo no tengo nada que ver en eso. Y mucho menos que ver con un asesinato. Usted no me puede culpar a mí de algo que yo no sabía. Pero ahora sí lo sabe. Y está grabado. Y si usted no me dice a quién le compró el café, va a estar encubriendo un asesinato. Y eso cuesta mucho más caro en un tribunal que unos cuantos sacos de café. Eso no es justo. Usted me está metiendo a mí en una trampa. Usted solito se metió en esa trampa. Porque yo no estaba allí cuando usted compró los sacos de café con manchas de sangre de un ser humano. Yo lo único que quería era buscarme unos pesos. Y usted me está implicando en un asesinato. Fíjese, yo puedo ser mucho más dura con usted. Y no lo he sido porque todavía creo que usted no lo sabía. ¿Más dura? Y me está echando tremenda candela para arriba. Pero también puedo creer que sí lo sabía. ¿Está dispuesto a pagar un precio tan alto por su falsa hombría? Yo sé que eso no está permitido.
Pero usted sabe bien que la jugada está apretada y a veces unos pesos de vez en cuando nunca vienen mal. Pero cuando usted especula con ese producto o cualquier otro, le está poniendo la jugada apretada a otros. ¿No ha pensado en eso? Sí, sí, sí. Yo lo sé, Mayor, sí. ¿Pero? Pero... Nada, Mayor. Usted tiene razón, pero yo le juro por lo más grande que yo no sabía que había un muerto en el medio. Mayor, yo no sabía nada de eso. Yo se lo juro por mi madre. Dios mío. ¿Ya tiene las tres respuestas que le pedí? No, no tengo ninguna respuesta para darle. Usted sabe, nosotros estamos buscando a Israel. Y tengo entendido que es un hombre muy inteligente. Usted sabe lo que haría un hombre muy inteligente en una situación como esta, ¿verdad? Echarle la culpa a ustedes. No sé de qué Israel usted me está hablando, pero supongo que como no tienen el cadáver, no pueden acusar a nadie. Sin cuerpo no hay crimen, Mayor. Aquí el inteligente no es usted. Porque si lo fuera, no hubiera dejado una huella de su pulgar derecho en algunos documentos encontrados en el camión de Fabián. ¿Usted cree que está sentado ahí porque somos adivinos? No. Tenemos el pullover de Fabián. Tenemos testimonios que lo sitúan a usted y a sus dos amigos en el lugar de los hechos. En el camión vendiendo el café que transportaba Fabián. ¡No me interrumpa! Con esos testimonios y esas pruebas es suficiente para establecer que hubo un asesinato. Y eso es pena de muerte. En Cuba no hay pena de muerte, Mayor. ¿Sabe una cosa? Si yo me hubiera dedicado a ser delincuente, el primer paso sería leerme la Constitución y las leyes de mi país. Existe la pena de muerte para casos excepcionales. Ah, pero este no es el caso. ¿Por qué iban a aplicar pena de muerte? Para mí sí. Pero eso lo va a decidir la Fiscalía. Perdón. Usted va a ser llamado por última vez. Así que espero que sea la última y que tenga alguna respuesta. ¿Y si hablo? ¿Me pueden quitar la pena de muerte? Si habla, lo único que puedo hacer por usted es poner en el expediente que colaboró con el esclarecimiento de los hechos. Llévenselo. Sabido algo nuevo, siéntese. Necesitamos localizar a un chofer de su base. Su nombre es Israel Mojena de la Cruz. ¿Ha sabido de él en los dos últimos días? No. Y tenía que haber salido hoy para Holguín y no se ha presentado. Bueno, tuvimos que mandar a otro compañero por él. Si sabe de él, nos localiza de inmediato. Por supuesto, sin que él se entere. ¿Correcto? Thank you.
Ah, es usted de nuevo. Israel no está. Lo sabemos, no venimos por eso. Tenemos una orden de registro. Y por cierto, vamos a necesitar que nos ofrezca unas prendas de vestir de Israel. Y usted, por supuesto, nos va a tener que acompañar. ¿Qué pasa, Yami? No hay nada, Cecilia, no pasa nada. Pasen. La suela es similar a la huella de calzado encontrada en el lugar del hecho. Lo confirmo en el laboratorio. En la casa de Joan no encontramos nada de interés. Ni dinero, ni joyas, ni nada. Excepto... Perdón, mejor que lo diga Mabel. En la habitación de Joan se encontraron este par de tenis, cuyo dibujo es similar a la huella de calzado que se encontró en el lugar del hecho. Después de un análisis en el laboratorio, llegamos a la conclusión de que estamos en presencia del mismo calzado, específicamente el que pertenece al pie derecho. Bueno, ya tenemos uno. No, y René está localizado. No durmió en su casa anoche, pero regresó por la mañana. Yo voy a proceder a su detención. Haz un registro en su casa. Puede que tenga las joyas. Y falta un tercero. ¿Qué sabemos de él? Cuando volvamos a interrogar a Joan, me imagino que él acepte su participación en los hechos y nos dé información sobre este tercero. Salió bien. Ok, correcto. No encontré las joyas, pero se ocuparon 2,000 pesos. Demasiado para alguien que no trabaja. ¿Y eso? Esto lo encontré en el sofá. Un pullover, un pantalón y un pañuelo. ¿La ropa es oscura? Uh-huh. Creo que acabas de encontrar la ropa que usó Iván en el asalto. Eso lo vamos a comprobar en el análisis odorológico. Continúen. El perito de odorología criminal tomó la impresión olorosa del sospechoso Joan Marichal. Después de dársela a oler al perro, este marcó la muestra rotulada como P3, que es la que corresponde con el olor de la ropa encontrada en la casa de René. Repitió la operación en varias ocasiones, incluso con otro perro, pero el resultado siempre fue el mismo. Yo creo que Joan no quiso regresar al juego de dominó con un bulto que llamara la atención. Por eso le dio la ropa a René para que se la llevara. Estoy seguro. ¿Qué tenemos del otro caso? Estoy esperando el resultado de la necropsia. La víctima lo identificó. Tenemos las huellas de sus tenis en el lugar de los hechos. En la casa de René encontramos la ropa que usted utilizó para el asalto. Y lo de regresar a jugar dominó tampoco le sirvió de nada, porque sabemos que usted tuvo tiempo suficiente. Se trasladó en un auto. A propósito, ¿cuál era el nombre del chofer? Joan, yo le sugiero que se decida a cooperar. Sería más saludable para usted. Se llama Antonio Joyer. Yo lo conozco así. Lo único que le hizo fue poner el carro y el veneno. ¿Cómo dice? El carro y el veneno. Pues nos estafó. Se miró para la Yuma con todo el otro. ¿Sabe que ya tenemos a René? Ese es otro imbécil. Trató de joderme y nos jodió a los dos. Porque si yo llego a saber que ese celular era de esa casa, eso no hubiese llevado a mi jevita. Ustedes nunca nos hubieran agarrado. En eso también se equivoca. Los hubieran agarrado igual. Tony el joyero resultó ser Antonio Ramírez Carmenate. Reside en Estados Unidos y cuando vivía en Cuba era vecino de Joan y de René. Tiene antecedentes por estafa. La mala noticia es que ayer partió a Estados Unidos.
Entonces no solo se nos escapó, sino que perdimos la oportunidad de recuperar las joyas y saber la procedencia del veneno. Bueno, sí, es verdad. Pero también es cierto que en menos de 72 horas detuvimos a dos de los autores. Identificamos al tercero que escapó del país cuando comenzábamos el trabajo. Yo creo que podemos sentirnos satisfechos de lo que hemos hecho. Yo pasé la información a todos los puntos de entrada al país. Aeropuertos, puertos. Si al tal Tony se le ocurre poner un pie en la isla, será detenido. Con su permiso. Bueno. ¿Qué tenemos de Joan? Bueno, con Joan ya terminamos. Tenemos las pruebas necesarias para probar su culpabilidad. Y además está confeso. Ahora nos queda la confesión de René. Mire, mayor, si Joan quiere meterse en la balacera esa, decir que él se metió en esa casa, que robó y que hizo todo lo que él dijo que hizo, eso es su problema. Pero a mí me dejan fuera. ¿Y qué me dice el celular que le vendió? ¿Qué celular? Yo no conozco ningún celular y mucho menos se lo he vendido a él. ¿Joan dijo que yo le vendí algún celular? Joan está quemado. Joan está quemado. Él siempre ha sido así. Cuando él está en candela, mete para la candela con los socios. No. Yo sí no voy a pagar por algo que yo no hice. A mí me da muchísima pena con usted, pero me va a tener que probar. Y se lo voy a probar. No lo dude. No, siempre ha sido así. Cuando él está en candela, mete para la candela con los socios. No. Yo sí no voy a pagar por algo que yo no hice. A mí me da muchísima pena con usted, pero... Esa es la voz. Esa es la voz del hombre que amenazó con matar a mi hija. Esa es la voz, es él. Cálmese, por favor, cálmese. Yo sí no voy a pagar por algo que yo... Esa mujer tiene que estar loca o tiene problemas en los oídos, algo de eso. ¿Cómo vas a decir que yo fui el que estaba en... Oye, pero ¿sabrá Dios con quién me confundió? Por favor. Es el número 2. Caridad. Tómese su tiempo. Míralos bien. No se quede con una primera impresión. Es el número 2. Estoy segura. Sabía que si lo volvía a ver, lo iba a reconocer donde quiera. ¿Cómo esa mujer va a decir eso? ¿Qué cosa es eso? Eso seguro que ella me vio, no sé, en alguna foto y que quiere comerme. ¿Le gusta el mulato? Sí. Que le guste. Normal. Le cuadré y seguro. Nada, es eso. Tiene que ser eso, que yo le guste. Cuando se le hizo la prueba de olor a Joan, se demostró que su olor coincidía con la prueba P3, que era donde se encontraba la huella de olor de la ropa. Pero los perros ignoraron la muestra P2, que era donde se encontraba la huella de olor del mazo de madera. Y si él no fue el que tocó el mazo, entonces... Fue René. ¿También le gustaste al perro? Según el informe del jefe de sector, Israel no tiene en sentido general una mala conducta social, pero sí vive por encima de sus posibilidades. Dice el jefe de sector que justifica el dinero porque lo recibe de la familia en el exterior. Eso sí, a la idea de tener equipos sofisticados, televisores, DVD y esas cosas. Y de una niña que puede ser su hija y que le cuesta bastante. ¿Ya tienes completo los resultados de los peritajes? Sí, coronel. Adelante, te escuchamos. El peritaje de la sangre, los pelos y las fibras microtextiles que encontramos en el camión nos muestran que estamos en presencia de sangre del grupo A, que es el mismo grupo sanguíneo de la víctima, al igual que los que se encontraron en el lugar conocido como Puente Veguito. ¿Hay elementos que vinculen estas pesquisas con los asaltantes? Sí. Las fibras levantadas, dos de ellas coinciden con los pelos de la víctima y los otros dos con los de un ciudadano llamado Israel Mojena. ¿Similitudes con los elementos ocupados sobre el cuerpo de la víctima? Los sacos que ocupamos en las extremidades inferiores y que estaban atados a la cintura del cadáver coinciden con los que encontramos en el camión. Al igual que la soga que utilizaron para amarrar estos sacos es similar a un fragmento que ocupamos en el domicilio de la madre de Israel Mojena. ¿Algo más de interés? Bueno, creo que uno de los datos más interesantes que arrojó la necropsia
es que Fabián se encontraba vivo todavía en el momento en que lo lanzaron al río. Es decir, que técnicamente murió ahogado. Así es, teniente coronel. Pero de todas formas sigue siendo un asesinato. Por supuesto que sigue siendo un asesinato. Y aún más brutal. Increíble que yo tuve ese hombre en mis manos, caballero. Tranquilo, Silvio. Y ya lo encontraremos. Bueno, por si acaso, vamos a avisar a Inmigración y Extranjería y a Guardia Frontera para circularlo por todo el país. Correcto. Permiso. Ordene. Me dijo que tiene 19 años, Yamila. Así es. Supongo que conoce el significado de la palabra asesinato, ¿verdad? Claro. Y debe saber que el perjurio, el encubrimiento o complicidad de un asesinato son delitos muy graves. Imagino. Supongo que le mintió al mayor Silvio porque está muy enamorada de Israel. Él le da gustos caros. En fin, yo le propongo que usted registre bien sus sentimientos. Ay, no la entiendo, mayor. Pero me vas a entender. Dígame, si usted cree que vale la pena, a su edad, tan bonita, entrar en la cárcel y luego salir a los 40 y tantos años, no tan joven, no tan bonita, no tan deseada por los hombres, y no va a poder hacer familia porque ha aumentado su edad. Es cierto que me gusta. Me complace en todo. Usted sabe. Pero ay, no hay que exagerar, ¿no es verdad? Además, en la calle siempre aparecen otros. ¿Ves? Yo sabía que me ibas a entender. Necesito que me digas todos los lugares posibles donde puede estar escondido Israel. Está bien. No me engañes. Voy a confiar en usted. Una cosa, oficial. Fue ella, ¿verdad? Fue mi niña. Conduzcan. ¿Por qué lo asesinaron? Porque era lo lógico. Él me conocía, nos iba a ver a los tres, nos iba a denunciar. Había mucho dinero en juego, mayor. No podíamos arriesgarnos. Sin embargo, 24 horas después ya nosotros sabíamos quiénes eran los autores del robo y el asesinato. Para que usted vea. Parece que el plan no era tan bueno como pensábamos. Pero es que cuando uno planifica un asesinato no piensa que lo van a descubrir. ¿Pero el plan era suyo? Sí. ¿O no? Sí, 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 era mío. Parece que no soy tan inteligente como criminal. En el futuro voy a tener que dedicarme a otra cosa. Usted no está arrepentido de nada, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Eso me va a quitar algún día de prisión? ¿Usted sabía que en el mismo momento que ustedes estaban asesinando a Fabián, le estaban haciendo su primer hijo? No, no lo sabía. ¿Y qué? Que gracias a usted, ese niño va a crecer sin su padre. Ay, mayor. Yo crecí sin el mío, Dios te ve. Sí. Parece un buen ejemplo de las consecuencias que es crecer sin el apoyo del padre. Mire, por ahí tengo dos hijos que nunca veo. Y que sé que no les hago ninguna falta. La mujer de Fabián, en cualquier momento se va a buscar otro tipo. Porque no se va a meter a monja. Y a lo mejor le pone el niño hasta el apellido del otro tipo. Condúzcalo. ¿Ya no quiere hablar más conmigo, mejor? No. Me quitaría el apetito. Y no vale la pena. Llévenselo.
¿Cansada? No. Salí a coger un poco de aire y ya ves, está lloviendo. Ese hombre que dejó un ambiente corrompido ahí adentro. De hecho, mandé a que limpiaran y que echaran bastante aromatizante. ¿Por qué no te vas a la casa y descansas un poco? En estos días trabajado. Primero tengo que hacer lo menos agradable de este caso. Permiso. Bueno. Apareció, ¿verdad? Lo asesinaron para quitarle la carga. Yo sé que no te sirve de consuelo, pero encontramos su cadáver. Pero también encontramos a los asesinos. Y los van a pagar bien caro. Te lo prometo. Por los delitos de asesinato y robo con violencia, fueron sancionados los ciudadanos Israel Mojena de la Cruz a 40 años de privación de libertad. René Deprés Chávez, como autor del delito de robo con violencia e intimidación en las personas, sancionado a 25 años de privación de libertad. Joan Marichal Arano, como autor del delito de robo con violencia e intimidación en las personas, sancionado a 25 años de privación de libertad. Por concepto de responsabilidad civil, ambos autores indemnizarán de forma mancomunada al ciudadano Arnaldo Pérez Más en la suma de 18.830 pesos moneda nacional. Alberto Rebul García, a 30 años de privación de libertad. Y Jaime Valdés Osorio, a 25 años de privación de libertad.